¡Ay, señor de la pita! ¡Esto es mi aniversario! Oye, no parece, este es aniversario velorio, Renzo Winder. A ver, dime. No, es aniversario. Sino que una cara de velorio. Pero ¿qué pasa? Hoy ha estado la pesca mala. ¿Qué no, sucede, cara de velorio? Sí, yo creo que lo que pasa es que el mar está saludo un poco... Saludos para el señor cara de velorio. ¿Qué pasa, cara de velorio? Está enferma la mar, está enferma la mar. Saludos para el señor cara de velorio. Oye, cara de velorio, ¿qué ha pasado, hermano? La pesca está mala. Sí, yo creo que el mar está enfermo, Carlos, realmente. Pero Renzo Winder, ¿tú vienes acá a trabajar o a pescar? Bueno, es una consecución de... En realidad, ¿no? Te veo tan concentrado, porque no hay nada, pero te veo tan concentrado en las redes sociales. Tú sabes que un pescador nunca abandona la pesca, man. Ten cuidado, compadre. Cuidado, no vaya a venir uno de esos animales que uno parece mansito, parece que lo puedes poner a la sartén, pero te termina, son como tiburones, ten cuidado, man. Parece que tengo mi cachiporra, pues, man. No solamente pescar, sino que meterle cachiporra, man. Óyeme, Rencito Winder. Sí. Por favor, deja de pescar. ¿Por qué? Lo haces durante todo el día. Lo siento. Te vas a desconcentrar. Oye, ¿qué? Llega toda la chibola. Sí. Que se ponen a las estas. Ay. Renzo es tremendo pescador. Ya ella te va a capturar. Renzo es pescador. Renzo es pescador. En las redes sociales es pescador. Renzo es pescador. Renzo es pescador. En las redes sociales es pescador. Ya, ahora viene mi cantito, tienes que hacerme reto. Permíteme. Tienes que hablar primero. Oye, Carloncho, ten cuidado. Oye, Carloncho, hermano. Sí. Déjame darte una recomendación, hermano. Sí, Renzito Winder. Y de paso hacer una aclaración. Ah, una aclaración. ¿Qué dice así? Una aclaración que... Ah, o sea, más que cantarme a mí vas a aclarar. Y también voy a mandarte la tuya, ¿no? Ay, Maita, ¿tú quieres que te hagamos? No. Ay. Igual la vamos a dar ese importante. ¡Eso! ¡Vamos arriba! Igual no amerita porque eres nueva. Por favor. Óyeme, mi Carlonchito. ¿Qué pasa, Renzo? Ahora tengo que aclarar. Dímelo. Algo que tú dijiste. ¡Claro! Hace solo unos segundos atrás. No me retractaré. Dijiste algo de las chibolas. ¿Cuál chibola? Y ahí sí cometiste un error. Que el rey de las chibolas eres tú, no te hagas el sonsón. No. Yo sí te agarro. Todo es con DNI, todo es con DNI. No importa el color, pero hay DNI. Todo es con DNI, todo es con DNI. No me importa el color, pero DNI. Oye, mi Rencito, ¿qué estás hablando, Rencito? No me satanices. Porque, no, porque tú dijiste cierto, soy pescador de las redes. Pero sí agarro parejo, pues, hermano, no vengas a decir que son los chibolas. En cambio, hay otro que sí selecciona finamente las chibolas. Pero no deja huella. Pero no deja huella en redes sociales. Porque es del old school. O sea, de la old school. De la vieja escuela. Flaca, hoy te doy mi correo. No, dame tu teléfono. ¡Pum! De frente. Ya está, ya. Peor sería que se me agrega. ¿Qué habla Renzo Winder? ¿Qué habla? Mándame un telegrama, tengo dos y los dos están totalmente habilitados. Sí. Ahí está, revísenme. Oye, pero ¿sabes qué, Carlonchito? Uno de los temas... Busca todas las pruebas, que revísame. Ay, cara. Pero si estás hablando con el señor Carloncho, que cuando baja de su carro se revisa cada rincón 5 veces, ¿tú crees que te deseo? ¿Va a dejar alguna conversación? Me hace acordar mucho una película que se llama El Profesional. Ah, no, eso sí. Ya ves, ahí, donde le das el elevo, ahí sí te acepta. No, soy el profesional. Y además, voy a hacer... guantes quirúrgicos. Voy a hacer un cantito acerca del profesional. A ver, por favor. No digan que yo me estoy limpiando. Eso es lo que digo. No, acá no hay tanto ni ego, Renzo. Por favor. Óyeme, mi chico Quito. Sí. No me vengas a satanizar. No. Hasta para pescador. Sí. Hay que ser muy sin igual. No hay que dejar ninguna huella. No. Ni fotos ni mensajes. Ay. Y por eso a ti te pescan. Sí. Y pones la cara de babosón. Soy un profesional, no doy puntadas sin hilo, no me van a pescar. Soy un profesional, no doy puntadas sin hilo, no me van a pescar. ¿Qué? No, tranquilo, la dejo ahí. Yo mismo me
maleteado para que no diga que Calancho se revienta, me maleteo. Es muy fácil maletearse, claro, para poderse acomodar. Si tú ya habías soltado. Ah, ya, bueno, me acomodo, pero me maleteo porque yo sé que son bromas, pero la gente sabe. Ustedes pueden entrar a Renzo guión bajo. Él cree que no conozco esa misma técnica. Renzo... de maletearse solito, no, para poderse acomodar. Vamos con las pruebas, señores. El show de Roncho hoy vamos a desnudar todo. ¿Ya? Correcto. Ay, ay, ya, qué rico. Hicieron su aniversario y desnudamos todo. Desnudamos qué todo. Rico, pues, por favor. Renzo dice que no es pescador. Amigos oyentes. No, yo sí soy pescador. ¿A usted eres pescador? Claro, a cualquiera le gusta la pesca deportiva, ¿no? Ay, ay, ay. Lo está admitiendo de su hocico maltrecho, está saliendo. Señor, de mi boca prácticamente fila como la cera. ¿Eres un qué? Soy un pescador. Ahí está el enfermo este. Ya, ver, ¿qué? Lo reconoce el mañosazo. Un segundo. Estamos grabando. Un segundito, papá. Un segundo, papá. ¿Eres pescador o no eres pescador? Soy pescador, claramente. Ahí está. Pescador de ilusiones. Porque todos los días yo me levanto con la ilusión de alcanzar esos sueños que yo tengo. Vale, vamos, soy un pescador de ilusión. Ya hemos... ¡Calla, payaso de acá! ¡Oh, Renzo! ¡Renzo! ¿Qué? Eres bien frío para hablar con tu boca. Eres bien frío. Me quedo con lo que me dijo Marienta, que es Saya payaso. Pero bueno, realmente... este, ay, canoche, ay, no, lo que pasa payaso. Es que el Saya payaso es un... o sea, es un payaso, pero que labora en Bolivia. ¡Ah, ya! ¡Ah, que vaya la Saya! ¡Qué lindo, Dios mío, por favor! El que cae fuera está por ahí cerca, ¿verdad? Si hay uno, un arreglo, si nosotros... si tú quieres descubrir... sí. A este Renzo Winder, que es pescador... correcto. Pues ingrese rápidamente a sus seguidos de Renzo-Winder... No. O arroba Renzo-Winder, su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram, Renzo-Winder. Y usted dele clic a las personas que él sigue... y mira, puras féminas, pura chica, qué raro. Carloncho. Carloncho. Carlonchito de la vida, hermano. Me vas a disculpar, pero estás cayendo en el error y te voy a terminar tapando la boca prácticamente, hermano. O sea, me voy a arrepentir, me voy a comer mi palabra. Te vas a comer tus palabras con pan. Para eso existe, para eso hemos hecho el show de Carloncho. No para reventarnos cohetes. Correcto. Sino para decir las cosas. Y ahí hay un error. Sí. Pierdes tiempo, Renzo Winder. Correcto. Energías, estar pescando en las redes sociales, saber que te calle está. Ustedes ingresen a seguidores en su Renzo-Winder en Instagram o en Twitter, arroba Renzo Winder. No, no lo hagan. Yo no quiero que lo hagan, Carloncho. Que lo hagan, para que vean la clase. Y no quiero que lo hagan. Y pueden revisar el mío, Carloncho Radio Moda y este Carloncho de Moda, mi Twitter. Ay, y ahí comparen los seguidos, o sea, aquí nosotros seguimos y van a ver todo lo que pesque este señor. Prácticamente, Renzo, después de esto, te has quedado sin argumentos. Tengo totalmente el argumento y me río de Janeiro de lo que dices, hermano. Corre, es una cosa, te voy a decir, Recito Winder. Sí. Eres bien frío, Renzo Winder. No soy frío, Carlonchito, lo que sucede. Tú tienes es que un argumento sólido para totalmente eso. Totalmente sólido y que te va a destruir, hermano, automáticamente. Y a todos aquellos que dudaron de mí, también lo voy a destruir, pues, hermano. Entonces, llama a tu abogado, Renzo, porque solo no te preocupes. Nagasaki. Nagasaki es nuevo. Claro. Es donde han mandado la bomba, ¿no? Claro. Y yo pensé que era Nagasaki, este es Nagasaki. No, que este es el más barato, pero el otro es Nagasaki cobra el. Ah, ese es donde habían tirado la bomba en Japón, ¿eh? No. Es risotto. Ahora sí, Rencito Winder. Estamos ya desnudando lo que pasa en el show de Carloncho. Sí. Mes de aniversario. Y hoy vamos a prácticamente a Rencito Winder, el más grande caretronco de todos mis años de carrera en la radio. Ay. Es Renzo Winder, ¿no? Sí. Es Renzo Winder. Pero, ¿qué esto cambiaría si el señor Renzo Winder fuera sincero? Pero el señor Renzo Winder es un caretronco hasta el final. Y lo niega, y ahora, y lo niega. Revisando sus redes sociales, su Renzo-Winder, arroba Renzo-Winder en Instagram, y arroba Renzo-Winder en el Twitter. Correcto. Viendo que él sigue solo a féminas. Y me imagino que luego, eso sí, eso no puedo hablar, porque yo voy a las pruebas que veo, o sea, lo que puedo palpar. Lo contundente. Pero lógicamente, yo no sé si en interno ya les escribe un DM, oye, pasaba por aquí, yo me imagino que es así, ¿no? Hola, soy Renzo Winder. Bueno, soy Renzo Winder. Mucho gusto. Porque en alguna oportunidad, yo lo he visto pescar, es más, hace poco lo he visto pescando, veníamos de Pisco, lo vi por el vidrio, abría la foto, para afuera, es un pescador, un selecciona. Bueno, Carlos, gracias por invitarme a tu programa, realmente, para poder hacer la clave. No, tú trabajas en ese programa. No te creas que estás en un programa así especial, espectáculos. Y te agradezco, brother, que me des la oportunidad, brother. Mira, me pudiera aclarar en tu programa, brother. Renzol Windemaría. Mire, Renzol Windemaría. Espérate un ratito. No llores, Renzol Windemaría. Estoy intentando sacarme el lágrima, pero no sale, brother. Pero bueno, primero que nada quiero, antes que la aclaración, mandar un gran saludo también de cumpleaños para mi tía Giovanna, que después de 20 años está acá en Perú compartiendo con la familia, ¿no?
y nos está escuchando ahorita Full Sintonía. Lo que te quiero decir es lo siguiente, Carlos. Después de haber consultado con mi abogado, tengo que admitir realmente que tengo chicas, pues, seguidas. No, acá está la foto. Mira, está la prueba, ¿no? ¿Qué te cuentes? Si soy pescador. Y acabo, voy a abrir mis redes sociales acá para todo el mundo, para que la gente no piense. No, la gente ya vio que sigue esa. O sea, combina, ¿no? Un artista, tres hembritas. Un artista, cuatro hembritas. Claro. Por ejemplo, acá. Tenemos acá. Para eso quieres tú ser popular, trabajar en una radio, para sacar provecho de las nenas. Pescador, qué asco. Por ejemplo, tenemos acá. Jessica Villamonte, 22 años, cuerpo escultural, tú puedes ver acá claramente, puedes ver un cuerpo cultural, qué chica asco, bonita. Mira, Renzo, ¿no es cierto? Estas son las veces que me da vergüenza laborar contigo porque lo dices públicamente. Y ahí es donde incurres tú al error. ¿Por qué? Yo incurro. Acá, por ejemplo, en la descripción de esta chica, ¿qué dice? Acá en la descripción de esta chica, ¿qué dice? A ver. Anfitriona modelo. Sí. Correcto. ¡Claro, ahí está! O sea, y encima pesca, por eso. A ver, saco a una, disculpen la expresión, no es mujer fea, ¿no? Pero una chica no tan agraciadita, a ver. ¿Por qué no la pescas? Es que no podría. ¿Lo haces o no lo haces? No puedo, Carloncho, Ya ves, eres un enfermo, un pescador. Seleccionador. Correcto, señor. Correcto. Pero acá hay un pequeño detalle. Tú notas acá abajo en la descripción. Marianita la sigue. No, es que no puedo, Carloncho. ¿Ella tampoco? No puedo. No está dentro del perfil. ¿Perfil? Qué enfermo, encima tiene un perfil. Oye, Renzo, tú no has consultado con un especialista, de repente tú ya tienes un grado de psicopatía, Renzo Winder. No, está loco. Tienes un grado ya de psicopatía porque seleccionas a tu presa. Sí, exijo que tengan ciertos estándares, ¿por qué? Porque lógicamente, mi querido Carlos, yo tengo que buscar calidad 100% para poder yo armar una agencia de modelaje como debe ser, mi querido Carloncho. ¿Perdón? Una agencia de modelaje como debe ser, porque yo como una persona que también tengo distintos talentos, uno de ellos es también el ser empresario. Y uno de los proyectos que me había propuesto y que este año lo estoy realizando realmente, es hacer mi agencia de modelos y anfitriones, o a modelos y anfitrionas, para poder, pues, ¿no es cierto?, brindar a los distintos eventos que nosotros también vamos. Yo, o sea, no sé si te diste cuenta. ¿Su agencia de modelos? Claro que no, señor. Ya estoy armando mi agencia de modelos y acá está mi tarjeta. Acá tienes mi tarjeta de presentación, la cual yo reparto automáticamente. Yo te voy a decir algo, Rencito Winder. ¡Soy acá, payaso! ¡Agencia de modelos! Oye, Carloncho, estoy tratando de juntarme con las verdaderas modelos del medio, con las chicas que les metes. Porque sí, porque hay chicas que están buscando una oportunidad y yo creo que soy de esas personas. Lo que acabas de decir es tan célebre como el famoso casting en Mexican Records para que sean famosos. No. Muchas chicas salieron de Mexican Records. ¿Quieres que te diga quién salió? ¿Quién salió de ahí? Por ejemplo, La Tulita. Fue que es cosecha de Mexican Records. Cosecha Mexican Records. La nueva. La Tulita, no he dicho Tula Rodríguez, no he dicho La Tulita. Que fue conocida una chica porque se convirtió que la vincularon en el espectáculo con un chico de la Perú. Pero eso ya viene hace como 7 años. Hace 7 años no existía Mexican Records. Bueno, no existía, sí existía Mexican Records. ¿Y virtual, sabes de dónde salió? Virtual. Correcto, pues hermano. ¿Te acuerdas que nosotros nos fuimos los primeros encargados de escoger la chica de moda? Correctamente bajo la producción de Mexican Records fue que se hizo todo el casting, que se hizo... Y qué raro, por coincidencia estaba el enfermazo de Renzo Vaquerizo, otro. Señor. Renzo Vaquerizo. Yo lo que soy es un productor con una visión. Yo tengo un sueño, Carlos. Yo llegué primero. No se te está entendiendo, Marita, abre la boca primero. Yo sigo con Renzo nomás. Escúchame, yo lo que... Si quieres intervenir, Marita, anda, ponte un corcho. A ver, Renzo Winder. Pero bueno, continúo, por favor. Por favor, DJ, un poco de música porque esto se ha puesto tenso. Por favor. Bueno, sí, realmente, Carlos. Soy un hombre con un sexo. Siempre he tenido la visión, yo, de la belleza. Siempre he sabido apreciar la belleza. Las chicas que prácticamente me conocen en las redes sociales lo saben. Pero yo con un fin, Carlos. De catapultar a estas chicas más allá de sus sueños y de sus ímpetus. Renzo Winder, te creemos. ¿Me creen? Pero en este momento, Renzo Winder, lo que tú no te esperabas iba a suceder en el show de Carloncho. Correcto, hermano. Es que en este momento tenemos en línea telefónica a una de las chicas que supuestamente es modelo. No. Este momento tenemos, Renzo, ahí está el teléfono. Permíteme consultar con mi abogado si es que esto va a poder seguir. Don Nagasaki. Vamos en este momento a conversar. Le pido, por favor. A enlazarnos línea telefónica. Perdóname, Carlos, pero lo que pasa... Con una de las chicas que tú... Sí. Que tú, Renzo Winder, recolectas en tu inbox... No. De tu Instagram y Twitter. Y eso, porque yo tengo esas dos redes sociales.
¿Qué porquerías no pasarán, mi querido Belaún del Ocio de la Radio? ¿Qué porquerías no pasarán en el Facebook? Ay. Mira, Carlos, yo te voy a decir... ¡Qué cochinadas! Ahora, yo no estoy aquí para hablar de esto, estoy aquí para hablar de mis proyectos. Vamos con la llamada telefónica, vamos. No, Carlos. Yo no voy a dar declaraciones porque mi abogado no me permite. Dice que estamos... Tengo la llamada O sea, Carlos, lo que están haciendo prácticamente es... está en una componenda, Carlos. Me están desarmando una trampita acá. No, pues, señor, qué sé. O sea, ¿tú no caes en trampita? No caigo en trampita, no voy a caer en sus componendas, pues, que están haciendo acá prácticamente para... Esta chica, para desestabilizar. Para que tú lo sepas, yo también la seguí. Y yo le dije, oye, es verdad, papá. Me dijo, no, lo que hace Renzo son otras artes, unas malas artes. Señor, dijo, no, señor. Me dijo que sí, efectivamente, iba a poner su agencia de modelos. Pero ahí me está. Dijo, pero eso sí, primero tengo que probar el material a saber hasta dónde puede llegar. Correcto, y sí, yo reafirmo, tengo que probar el material. Pero tengo que probarlo en pasarela, como debe ser. Entonces yo me siento prácticamente qué raro. ¿Y dónde haces tu pasarela? Director. ¿Cómo se llama la? ¿En Wimbledon? ¿Algo me mencionó? No, señor. Una sesión la hicimos ahí. Carlos, por favor. Vamos con la llamada telefónica. No, Carlos. No, mi abogado no me permite, hermano. No vas a dar declaraciones. No voy a dar declaraciones, hermano. Qué triste, Renzo Wimbledon. Pero igual, vamos a sacar. No es culpa, señor. No es culpa. No es culpa mi reportera Marianita. No, respita. Moda Te Mueve presenta la nueva voz de la bachata, Johnny Sky. Eso. With or without you. Asasa. Larirarurari. ¿Cómo es? No. With or without you, siempre vas a ser en mí lo inolvidable. Así que ¿qué tal? Un saludo al señor Roncayulo. Yo soy Sky Chumacero. Johnny Sky en su gira promocional en Perú. Ven este sábado 4 de julio, o sea, este sábado, desde las 2 de la tarde, Mega Plaza Independencia, la firma autógrafo con Johnny Sky. Gracias a Moda Te Mueve con la música que se da de moda. Muy bien, Rencito Winder, aquí en el show de Carloncho, 5 años en el aire, mes de aniversario, todo julio. Estamos celebrando nuestro aniversario y estamos derivando cosas. Porque sí, somos nosotros como... A ver, como si fuéramos la familia Kardashian. Sí, somos como la familia Kardashian menos el papá. O tal vez en algún momento se pueda dar un giro. Para los que recién sintonizan en la radio, Renzo Winder estuvo al descubierto. Renzo Winder, a él se le conoce como el pescador, pero el pescador de esos filetitos, de las redes sociales. Lo descubrí porque en su Instagram y en su Twitter, cuando uno va al lugar donde están las personas que él sigue, increíblemente pura nenita, se fina, eso sí, tiene un gustito este señor, ¿eh? ¿Qué? Finas tardes. Finamente seleccionadas. Totalmente seleccionadas. Pero qué raro este señor. Se dedica a la pesca. Sí. Pero el muy caretronco dice no. Y ahora ha salido hoy con argumento que... Él está en un proyecto de agencia de modelos y anfitrionas y simplemente utilizaba las redes sociales para captarlas, para que tenga éxito en su trabajo. ¿Te reafirmas con eso, Renzo Winder? Sí, te escucho bien en el microondas, me parece. Ya, oye, bueno, Carlos. No me escuchas bien porque solo sirve para calentar. Ah, hay un café. Si me traes tu sándwich ahí, lo dejo bien calientito acá en el microondas. Sí, realmente excelente el microondas. Estamos bien a microondas porque, bueno, estamos calentando pan. Por favor, Carlitos, ¿cómo te puedo decir? Realmente yo ya estoy un poco cansado. Ya estás harto. ¿Quieres cerrar la página? Yo creo que ya es momento de ponerle un coto a esto. Renzo Winder, aquí en el show de Carloncho hay que decir la verdad a los oyentes. Pero es que yo lo que he venido... ¿Por qué crees que cuando mueve el Twitter, @ Carloncho Moda, @ Moda FM y @ Renzo Winder, si eres una chica positiva, si eres una chica que pone la nalguita acostada en tu foto? No es eso, Carlos. Lo que pasa es que, bueno, sí, yo siempre he permitido que se haga ese tipo de sorna, ese tipo de broma en ese sentido, pero realmente es por... para ti es por la broma y nada más. Claro, yo lo tomo así porque lógicamente pues uno no se va a sentir tocado cuando, como quien dice, el que no la debe no la teme, ¿no? Pero antes de cerrar la página, Renzo Winder. No, yo quiero dar por zanjado. Lo que tú no sabes, ¿perdón? Que nosotros hemos tenido acceso exclusivo, Renzo Winder. ¡Acceso exclusivo! ¿Cómo que? Acceso exclusivo con una de estas chicas... Que figura en ¿qué? Tu Instagram. No, Carlos, perdóname, pero ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo no me voy a prestar para tu juego. O sea, tú me has invitado a tu programa. ¿Cuál invitado son? ¿Tú trabajas acá? No me vas a traer a tu programa para que se genere esa componente entre todos ustedes aquí y me traigan una persona que me quieran hacer pisar un palito. Con tu palabra componenta, me tienes harto con tu componenta. No, componenta. Sí, componenta. Es una nueva palabra que estoy sacando. Me parecía componenta, pero igual no me gusta, pero correcto. Creo que sea un poquito. No me voy a prestar prácticamente para esta cacería de brujas radiales que están haciendo acá prácticamente ustedes. No, y realmente. Bueno, vamos con la llamada telefónica. No, Carlos, perdóname, pero yo dejo ya el tema zanjado y me voy, me retiro. Gracias. Qué cobarde el señor Renzo Pescador Winder. Bueno, igual Renzo Winder, si no regresas,
no se te va a pagar ese mes. 60% de descuento. Se te va a descontar 60% no, no, si no, bueno, ya está bien, pues. Voy a poner la cara tranquilamente. La, no tengo le ningún pones problema. La cara a la situación. Totalmente, hermano. Porque uno sabe que tiene que ser frontal, directo. Y te vas a defender. Me voy a defender, hermano, como debe ser. Por favor, no interrumpas, ya. Hola, buenos días. Aló. Aló, ¿cuál es tu nombre? Jessica. Muy bien, Jessica. Jessica, no nosotros, recuerdo. El equipo de producción te contactó para que tú más o menos cuentes qué es lo que sucedía y pasaba cuando tú inocentemente, seguiste a uno de tus locutores favoritos llamado Renzo. Te causó sorpresa cuando este locutor, te empezó a seguir. Y luego recibiste mensajitos vía inbox. A partir de ahí, cuéntanos, caritas. ¿Qué pasó, Jessica, con eso? Así es, Carlonchito. Tengo, bueno, no quería hacerlo, pero tengo que ya he escuchado bastante y creo que es necesario. Ahí está, Renzo Witt. ¡Ahí está! ¡De la pita! El show de Carloncho se convierte en un reality en sus 5 años. ¿Qué pasó, Jessica? Bueno, sí, es verdad. Comencé a recibir mensajes de Renzo. Ya, pero ¿en ese momento eran amables o normales? No, eran mensajes que me hablaban de un casting. Que había visto mis fotos, que le había gustado, que estaba en un proyecto y que quería que lo ayude con eso. Bueno, hasta ahí no hay nada malo, Jessica, también te diré, porque él está argumentando aquí que él efectivamente va a poner su agencia de modelos y es lógico que él tiene que seleccionar a las chicas que él crea conveniente. Hasta ahí está mal, Jessica, cuidado con tus acusaciones, eso sí, tienes que decir la verdad. Y luego de eso, entonces, ¿cuál es el problema hasta ahí, mi querida Jessica? Bueno, a mí me sorprendió bastante, porque como yo siempre lo escuchaba borrado, entonces dije, wow, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Correcto. Y bueno, todo empezó cuando acepté el casting. ¿Y en qué lugar era? Ese es el tema, porque me mandó a un lugar medio extraño, con un nombre medio extraño, algo de Wimbledon, ¿puede ser? ¡Qué es increíble! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí está! Ponga música y atención, por favor. Sí. Pues de verdad que me he quedado sorprendido. Cuéntame, ¿y qué más pasó después de eso? Y la cosa es que me dijo que llevara ropa, diminuta, diferentes tipos de ropa. ¿Ropa diminuta? ¡Qué asco, Renzo! Yo creo que después de eso tú ya no vas a continuar en el programa. Porque lo que tú has hecho, de verdad, me das vergüenza y me decepciona, Renzo Winder, con esas malas artes. Y la verdad es que, o sea, a cada rato me hacía repetir las fotos, a cada rato que me le mandes. Decía, ponte esto, ponte el otro... Y así, Carlonchito. Y te tenía loca cualquier hora del día para que le mandes esas fotitos así en diminutas prendas. Y él se quedaba con las fotos y después me las mandaba y me decía, mira qué linda quedó esta, mira qué linda quedó la otra. ¿Y alguna vez te pidió fotos como Dios se trajo al mundo? Sí lo hizo, pero no lo... No llegas a enviar, muy bien. Muy bien. No, porque él las tomó personalmente. Y una preguntita, yo quiero que seas sincera, por favor. Sí, pero quiero que seas sincera porque de repente fuiste engañada, ¿no? ¿En este casting llegaron de repente un poquito a más? No, Carlonchito, no. Solamente fueron fotos porque después me di cuenta de que nunca había nada. Siempre me decía... Es que bueno, que la empresa recién se está armando también. Ya. Nunca hubo nada. Nunca había nada, siempre me decía que iba a salir un contrato por aquí y nunca nada, o sea, y ya me extrañaba, de verdad, yo me sentía muy decepcionada porque de verdad que yo confié bastante en él. Muy bien, pero bueno, sigues confiando en el show de Carloncho, me imagino, no te decepciones por un elemento. Claro, lo que pasa es que como te digo, o sea, yo me ilusioné porque dije, bueno, no debe ser una persona seria, pero me doy cuenta que no. Muy bien. Bueno, ya le dejo. Yo agradezco. Jessica, quédate, niña. Sí. Ahora sí, Renzo Winder. Yo creo que la chica ha argumentado bastante. Bueno, sí, yo le he dejado. Y tengo que decir públicamente, yo no sé si me estoy adelantando, pero de mi parte tuya, por lo menos se voy a suspender unos 15 días, Renzo Winder. Correcto. Porque después de esto, lo que tú has hecho es un abuso. Sí. Un abuso ante las oyentitas. Correcto. Que prácticamente ilusionadas se escriben y siguen al locutor. Y hay un. Hay un aprovechamiento de tu parte, Renzo Wink. Correcto, ok. Bueno, ya le he dejado hablar a esta chica Jessica, que realmente me parece totalmente indignante la forma como, bueno, se está generando una componente aquí. Y bueno, ¿qué pasó, Renzo Winder? He tomado ciertos apuntes de lo que venía diciendo esta chica Jessica.
¿Dónde está? Jessica Pajares ese día. Jessica Pajares. ¿Pajares su apellido? Bueno, no lo dijo al aire, pero... No, pero yo, ver, pero yo sé, que, sé quién es esta persona, ay, ay, esta Jessica persona Pajares. De la que estamos hablando, Jessica Pajares. Ay, ay, ay. Jessica Pajares es una chica que respondió sí a una de las invitaciones que yo le hice para un casting. ¿Ya? Un casting, ¿por qué? Porque estábamos, bueno, como una agencia nueva que estamos en Hondo Producciones. Hondo Producciones. Hondo Producciones. Estamos manejando nombres todavía, pero Hondo Producciones. Nos contrataron en la gente de un conocido hospedaje, por decirlo de alguna manera, que tiene instalaciones pues temáticas, ¿no? Muy bonitas, y entonces nosotros estábamos tratando de hacer un relanzamiento de la imagen de ese local. De ese tal Wingling. Obviamente, ya, no voy a por obvias razones. O sea, no voy es tu cliente. Es mi cliente, claro que sí. ¿Y esa es, bueno, es un cliente tentativo. Y porque, la foto se... Por eso, ahí voy. Lo que pasa es que estos señores están buscando una nueva imagen, entonces me vieron a mí, ¿sabes qué? Mira, necesitamos una chica que se vea juvenil, que se vea, pero que, ¿sabes qué? Que sea desinhibida, porque generalmente cuando hemos tenido problemas para hacer fotos... Pero yo quiero que me hables de ella, porque ella sí tuvo una foto, ¿sí? Sí, claro que sí. ¿Y qué pasó? Lamentablemente no pasó el casting, Carlos. No pasó el casting porque, bueno, primero que nada yo le pedí a la chica que viniera... ¿Otro perfil era? No solo eso, sino que, bueno, no quisiera decirlo al aire porque de repente puede sonar un poco feo, de repente, pero... O sea, tú le pediste que... Era una chica muy velluda. O sea, tú le pediste que se vea con el señor Razzuri. Claro, yo le dije, no, bueno, ¿sabes qué? Si tú básicamente puedes pasar por el tío Razzuri. No, le dije, en realidad... O sea, yo no se vio con el señor Afeitido y perdió el casting. Y lógicamente, ¿no? ¿Y eso qué provocó en ella, Renzo Winder? Claro, entonces yo sentí la desazón, la molestia por parte de ella. Pero yo dije, bueno, pero tanto así, yo creo que ella debe haber perdido algunos castings en la vida. O sea, esta denuncia pública, Renzo Winder, ¿por qué es? Yo creo que esta señorita... ¿A qué crees que corresponde? Correcto, yo creo que esta señorita lo que en algún momento confundió las cosas por la amabilidad que yo le brindé. Y ella se enamoró de mí, Carlos, o algo por el estilo. O sea, lo dice de picona. Entonces, básicamente... Se ha enamorado de ti por tu amabilidad. Porque yo después... Por el jacarandá que... Claro, yo después contacté con una modelo profesional, como es mi amiga Romina Lafina, que ella sí, pues, hizo las fotos y bacán, ¿no? Entonces... Sí, sobre todo la temática de Airwolf. Claro, básicamente nosotros vinimos trabajando con ella. Entonces, ella al enterarse en ese momento... Automáticamente esto, esta chica Jessica Pajares, bueno... estamos en Jessica, tú, lo que está diciendo Renzo Winder, o sea, corresponde a que tú lo quieres embarrar simplemente de picona, Jessica. No es cierto, Carlito, porque si lo hubiera querido hacer, no estuviera llamando a la radio si ya lo hubiera pasado por televisión. Asuma esta chica, bueno, Jessica, pero realmente una chica, una actriz profesional. Pero... Que diga las cosas como son, porque si hubiera sido así... Pero él ha dicho que tú has negado que han tenido algo. ¿Resumó algo? No, absolutamente nada. Y yo lo que te voy a decir es una cosa, Jessica. Ella intentó, o sea, ella te acosaba. Jessica, y ahora te pregunto yo directamente a ti. ¿Es cierto o no es cierto que tú todavía no te has visto con el tío Afeitido? Mira, Renzo, si hubiera sido así desde las primeras fotos que viste, antes de vernos personalmente, claro, me lo hubieras dicho. ¿Sabes por qué te lo dije? ¿Por qué? Porque yo, como estamos en temporada de invierno, yo pensé que lo que tú tenías era una ropa de lana encima. Entonces yo dije, de repente, esta chica Jessica, bueno, hace distintos tipos de fotos. Jessica, yo creo que ya no hay tiempo para más. Terrible, eso es terrible, Carlos. Jessica, gracias por tu tiempo. De verdad, yo estoy bastante decepcionada de ese señor. No, pero... Más bien, Carlonchito, discúlpame, pero la verdad que todavía no he podido responder tu WhatsApp. Más tarde te escribo a ver cómo quedamos. ¿Qué? Atención, ¿qué es esto, Carlos? ¿A qué te estás refiriendo? O sea, no, que parece que ya es una... ¡Ah, ya! No, señoras y señores, no, que ha demostrado ante la comunidad entera peruana que yo soy una persona de renombre y este señor prácticamente es el que genera esas componendas que prácticamente al final... Por tu participación aquí en el programa, no te preocupes que haciendo honor a tu desnudez te vamos a regalar un mastín tibetano. Muchas gracias, Jessica, te hablamos por el WhatsApp. Pues ese problema, hermano, es para coordinar. Ah, para coordinar. Hola, bebé. Olvídate de colgar y habla más con tu Claro prepago. Llama a todo el Perú a solo 20 céntimos un minuto, marcando el asterisco 77. Regalamos en uno y listo. Vale para juerga, tuyo especial. Aplica descontando de tu saldo, recarga de paquetes de 1, 3 y 6 soles que te dan 5, 15 y 30 minutos para llamar a 20 céntimos por minuto. Eso. 1, 3 y 6 días respectivamente. Más condiciones en claro.com.pe. ¿Qué le parece, chicos? Qué lindo, qué lengüita rápida, Galanchito. Que me estoy manejando, muchachos. Soy un latiguito, Carlonchito, de viejo nunca te vas a morir de hambre. ¿Qué tal, lengüita, que me estoy manejando, Bien sí, Carlonchito, exactamente. Vas a poder hasta limpiar luna con esa lengua, Automáticamente, mira mi lengüita. Recito, vende mía, está sucia en la ventana. Impecable, brillante. Sin tener que descolgarse como eso de la ventana. Oye, pero ¿qué tal pescador, Renzo? Me he puesto nervioso con el pescador. No, sí, Carlos, lo que pasa es que yo, como decía mi tío Alan, el que no la debe, no la teme. Al final, yo he querido prácticamente hacer una denuncia pública. Y así hubieras perdido el juicio, Renzo Winder. Igual la gente te revienta cohete, ¿no? Es una vaina, pero... No, es que claramente la gente se da cuenta cuando hay unas componendas alrededor.
imagínate 100% verdad todo lo que se dice Renzo. No calle boca. ¿Tú crees que la gente lo critica? La gente no, en el caso supositorio que fuera, pero no te están, eres ídolo ahorita para la gente. No, Renzo cola. En el caso supositorio de que fuera verdad, digo. Ah, pues sí es verdad. Sí, es verdad. Oye, ahí no me... Mira, doña Mastín, yo te voy a decir una vaina. Mira, mi querida Poto de Mastín. Mira, mi querida Poto de cabeza de perro Mastín napolitano. Pero sí, Carloncho, yo creo que es importante porque ya en este momento. No, porque cuando se generan estas componentes. No, ya no tenemos tiempo. Renzo, ¿sabes qué? Ya, oye, Renzo. Ah, perdón, disculpen. En este mundo no tenía feliz. Oye, Renzo, en este mundo existen dos clases de personas. Las que esperan que las cosas sucedan. Sí. Y las que se preparan para hacer la diferencia. Por eso, si estás listo para cambiar tu futuro, postula ya a la Universidad César Vallejo. 11 campus a nivel nacional. Para que desarrolles todo tu potencial. Economía, ingeniería empresarial, arquitectura y 24 carreras más. Para que sigas tu vocación y alcances tus metas. Más de 60 convenios internacionales. Para que no le pongas fronteras a tu preparación. Certificaciones progresivas en todas las carreras. Para que empieces a trabajar antes de graduarte. Inscríbete ya en la siguiente dirección: www.admisionucb.com. Examen de ganadores: 12 de julio. Universidad de César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Qué vocecita, qué tal chica es. ¿De dónde ha venido esta chiquita, ¿De dónde la han traído esta chiquita? No, una cantante, por favor. Una vocecita tiene, pero de primerito, Una vocecita termita. ¿Cómo está, doña termita? Hola, amor. ¿Tú sabes cuál es el colmo de una termita? ¿Cuál? Che, morir con el agua hervida, pero y un termo. Oye, ahí está, ve, lo que estamos buscando, ve. Nos falta. Mañana tenemos una ¡Off! ¡Ay, ay, ay! ¡Off! Que se sujeten, que se agarren. Que se agarren, que se fajen, así como Marianita. Que se triple faja, triple faja. Triple faja como Marianita, que ¡off! Debuta en la animación. Ya hizo en la firma de autógrafos. Correcto. Pero en una discoteca nunca. Nunca. Este sábado estoy en Chincha. En el día del amigo con Marianita y Carlonchito. ¡Lindo, mira! ¡A la Marci! ¡A la tita, Marianita, la tita! Bienvenidos, esto es Bailoteando con Marci, el show de Carloncho, 5 años en el aire. Increíble. Se están agotando las entradas en Chincha. ¿Qué? Se están agotando las entradas en Chincha, Rencito Winner, que el sábado me presento. Lógico, pues, hermano, si yo voy a estar ahí, mano. ¿Tú también compras entradas? Claro, te compro mis entradas para mí, para todos mis amigos. Se han agotado las entradas, que el sábado me presento en Chincha. Lógico, pues, por verte a ti, pues. No. No, Renzo, yo pensé, claro, Carloncho la gente. Carloncho que la gente en Chincha, ¿cómo no va a ser? Dice que la gente está, ¿sabes cómo está yendo a comprar las entradas? ¿Cómo? El sábado va a estar Marianita. Sí, va a estar Marianita. Ya, 6 entradas, 8 de ahora. ¿Qué? Se agota, ¿verdad? Oye, ¿qué? Se agota. Y la gente dice, pero va a estar Carloncho. No, no, pero Marianita va también. Va a ser un show de la vida, el show del Mastín. El del Mastín, qué lindo. ¿Cómo es el Mastín napolitano o el tibetano? El tibetano. Bueno, que la gente deje ahí en el Facebook como Radio Moda, ¿no? De qué cosa, de qué, cuál de los Mastines quisieran conocer. Pero, o sea, si mira para el sur. Si mira para el sur. Sí. Renzo Winder, si mira para el sur. Mirando hacia Chile. Si va mirando hacia Chile, ahí sale el napolitano. El napolitano. Si va para el norte, hacia Ecuador, el tibetano. Tibetano. Oye, qué lindo, por favor. O sea que se va a gozar la gente de Chincha, ¿eh? ¡Off! ¡Off! Marcincito, habla, ¿qué viene? ¿Qué pide la gente? ¡Oye, Galoncho! Sí. La gente pide música, Galoncho, vamos a complacerlo. Ya saben que le encuentro una sola la respuesta. Yo escucho Moda que Mueve con la música que está de moda. Oye, Galoncho, mañana por si acaso juega Perú, la ilusión continúa, mañana todos somos... Oye, ¿verdad? Mañana juega Perú por el tercero. Claro, pues, ¿qué ha pasado con esos hinchas poseros que ya no hablan de Perú? Sí, esos conductores radiales que ya no hablan de Perú. Sí, ¡vamos, Perú, hombre! Ahorita no, joven, ahí no. ¡Vamos! Choca, 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 tú con el plan B. Y tú con el plan B. ¡Come, Marci! ¡Come, Marci! Porque viene lo más y pedidos. Oye, Juan Quester,
Un saludo especial para un refanático de Moda Te Mueve, ¿eh? Ay, ay, ay. Para Eduardo. Para Eduardito. Y para los pequeños de la casa, para Andrés y Diego, de parte de Flor Guerrero, que es una enfermera excelente en la clínica San Pablo de la Pita. Ah, no. Sí, es una excelente enfermera, entonces, totales saludos, señores y señores. Para Eduardito, que es fanático de la radio. Ay, ay. Y para los pequeños Andrés y Diego, que están pero... ¡Cómo loco! Y para Florcita, que están pero fanáticos de Moda Te Mueve con la qué música. Lindo, ¡qué lindo, qué lindo! Y que trabajen con mucha alegría, por favor, mi querido Carlos. Con alegría. ¡Qué lindo! Man. Me encanta, me encanta. No sabes, toda la gente trabaja pero con alegría. Por favor, por favor. Trabajan con Chris. ¿Con Chris? Pero alegría. Ah, ya, Chris Alegría. Chris Alegría. Exactamente. Una coleguita, ve. Una amiga, ve. Estás con una radio, ve. Sí. Lo malo que haya, nunca le digas uñita, ve. Otro se la lleva. Calle boca, ¿qué cosa? ¿Qué? Saludos para el tío Revelaciones. Pero no le llega, pilla, trabaja, gana su suelo. Más allá no le dan, ves, de los eventos. Ya. 438-8860, pilla tu canción favorita. Quinto aniversario show de Carloncho, estos son los marcipedidos. ¡Vamos a darle! Dale. Oye, Rencito, un saludo para nuestros tuiteros de la pita. ¡Qué lindo, Dios mío! Encabezado por Franco Ruiz, ese Franco Ruiz, ese el rey de los memes. El rey de los memes, hermano. Bélgica Izquierda, Bélgica Jaidita. Ay, ay. Rose. Wendy. Nuestra amiga perdida en Lima. Perdida en Lima. María Wangesté. Ay, ay, ay. Luis Román Quispe. Luis Román Quispe. Juan Vargas. Oye, ¿qué pasa con Juan Vargas, ah? Creo que desde que le han sacado su foto como una bebita, pero se ha quedado tristío. Ya pues, Juancito. Mi querido de cabecita de Tetrapac. Juan Vargas Amaya. Cecitar. Fulcecitar. Junior, pues, ese que es este. Luis Román Quispe. Luis Román Quispe, por eso te digo. La Jaidita. Es decir, los chicos están, pero como locos. Como locos, hermano. Como locos. Y si de repente no te hemos mencionado, no es que no te tengamos en nuestro Bobby Cruz. Lo que pasa es que de repente somos tantos los amigos que estamos acá juntos que prácticamente de repente no se nos ha pasado, pero a ti, que también nos sigues en Twitter y que siempre estás con nosotros, también te queremos un montón. No, es que tienen que meterse, hay un grupito especial de la... Ah, claro, hay una cofradía que se ha formado ahí. Hasta Rose MBJ que dice, oye, Rose, eso sí para con su novio, no le deja, pero ni a la puerta de su casa. Ni a la... Mira, ve, hay una... Dice, agarra el Twitter, pero 5 minutos al día solo para que tuitee el show de Carloncho. Nada más. Nada donde más. Donde tuitee otra cosa, ya sabe, nada más. Disolver. Y un abrazo para Cristian Ruiz, el hermano de Franco allá en los Estados Unidos. Franco apunta a ser el oyente del año, ¿eh? De verdad que sí. Déjame decirte que con sus memes nos ha prácticamente arrancado más de una sonrisa. Encuentra tu estilo y vive tu libertad con Chic. Ajá. Ahora tus máquinas de afeitar Chic te llevan a ti y a 3 amigos a Nueva York, a Barcelona, a Holanda. Oh, wow. Oh, wow. Solo tienes que entrar a ChicLatinoamerica.com y mostrar que eres el mejor en el concurso y participar por un viaje con 3 amigos a la ciudad que elegiste para $3,000. Para que descubras tu estilo. Juegas en la aplicación. Eso. Completa tus datos y registras el código del empaque. Correcto. Chic, libera tu estilo. Libera tu piel. Promoción válida del 1 de junio al 31 de julio de 2015. Más información en ChicLatinoamerica.com. Marcicito, ahora sí, cerramos esta hora musical del programa. O como dice mi querido Rencito Winter. Ahora sí, Marcichito, cerramos esta hora musical, pero de la vida. ¿Qué quieres? ¡Medio aniversario! ¡Medio aniversario del show de Caloncho! ¡No se equivoquen! ¡Medio aniversario del show de Caloncho! ¡Quinto aniversario! ¡Eso está súper bueno! Próximo bloque viene, quiero mi premio, te va a llevar tu premio. Solo tienes que estar súper pila. Se la meto la música del programa, gracias por todo. Cuídense mucho y no se olviden que desde arriba alguien me cuida, me la bendice. Y por supuesto que también a ti, ¿sabes por qué? Porque tu respeto es verdadero y escucho Moda Te Mueve con la música que está de moda. Grito de guerra, forfecha. ¡Te viva la soltería! Nueva obra musical del programa, estoy. Quiero mi premio, estamos de aniversario. No sé por qué tú me niegas. Si sabes que yo a ti te quiero, cuando lo hacemos a mi manera. Oye, Rencito, comenzamos aniversario, creo yo que para qué esperar más, hermano. Correcto, Carlonchito, ¿para qué esperar más? ¿Qué me compraste? Mira, Renzo Winder. Oye, hermanito, qué lindo polo, hermano, yo voy a querer. Está bien bacán ese polito, Carloncho, ¿ah? ¿Qué polito, eh? Ya, va a querer. ¡Saca la mano de acá, piraña! Y lo bueno que te lo usara siquiera. No, para que lo pongas al palo es. No sé. Todo quieres vender. Bueno, en verdad, mira, Carlonchito. ¿Dónde está mi celular? No sé, ¿por qué? ¿Dónde está la plancha? La plancha que dejé acá. Se la llevó el señor Hurtado. ¿El señor Hurtado? Claro, de la vecindad, el señor Hurtado. ¿De qué te está poniendo al palo las cosas, Renzo? Separando y para desapareciendo todo. ¡Yachero! ¿Qué cosa? ¡Yachero! Estoy bien.
Me voy de la vecindad. Uy, lo mejor de... Lo mejor, ¿vas a hacer lo mejor en la vecindad también? Eso. Me voy de la vecindad porque ya me están diciendo ratero. Ay, a ver, Luis. Soy el chavo boliviano, señor. Soy el chavo boliviano. ¿Eres Kiko o el Kiko y el chavo, pero de Cochabamba? Soy el Kiko. Acusado con tu mamá, Evo. Oye, no te pases, perro. Y así, Carlito, ¿no? Básicamente, bueno, iremos haciendo una pequeña remembranza de los mejores, de las mejores imitaciones que yo he hecho también durante los 5 años. No, pero me gusta esa vaina de... Oye, Carloncho. No, hombre, este chavito cuando está en las cosas rápidas. Allá. ¡Kika! ¡Chavo! ¡Chavito! ¡No, no! Quiero que diga la parte ratero me gustaba de Cochabamba. Venga, chaval. ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Sus batallano! ¡Ratero! ¿Dónde estás, Chile Salle? ¡Ah, estás jugando con el chavo! ¿Cómo vas a ser un ratero así tipo boliviano, perrenzo? Pues entonces, me voy a ir de la vecindad a buscar a mi señor Salle. Uy, no te vayas, Chavito. ¡Chavito! Yo me voy a ir. No, ¿por qué me estás haciendo como Cochabamba? Es lo que no entiendo. Pero Kiko, ¿qué le dijo para que se ponga triste? ¡Ratero! ¿Qué asco? ¿En qué aniversario vamos a hacer? No, era, ¿cómo era? Es que hasta tanto tiempo que no hago y no me dejas hacer. Ya, entonces mañana, mañana lo voy a hacer. Mañana, mi querido Rencito Winder, vas a hacer eso, si no. ¿Qué hacemos? ¡No me simpatiza! Mañana viene la vecindad del chavo Cochabambino. Y con Kiko de Oruro. Así que no se lo vayan a perder. No se lo vayan con ese rechazo. Muy bueno. Quiero mi premio, llámanos y te vas a llevar este polito, mira. Qué delicia, hermano. Pero ¿sabes qué, Carlosito? Yo voy a pedirle a la gente que a veces como cuando te regalan un polo que, o algo que es bonito, que es caro, no lo vayas a poner al palo, pues, hermano. Guárdalo porque es de colección, hermano. Carlosito, no te vento sepes al aire, hermano. No me vento sepa, pero Renzo Winder, déjate, se están desapareciendo las cosas, Renzo Winder. ¿Dónde están los discos de la charanga bandera? Si yo no me he llevado... ¿Dónde está el canje de la charanga bandera? Oye, no, ¿Dónde están los discos de Bernie? ¿El canje? ¡Qué barbaridad! ¡El canje! ¡Ratero! ¡Ratero! ¿Dónde está? Está bien, ya me voy de la vecina. Ahorita voy a averiguar todo eso, por favor. Ahora sí estoy, pero con una energía, pero de la pinta. Oye, y esa pócima que me ha dado el señor Rencito Winder. Pero qué pócima que me ha dado mi querido Kiko Cochabambino, Pero qué pócima que me habéis dado, Kikito Cochabambinito, Llámanos, solo di quiero mi premio y vas a ganar al final de esta canción bloque para que te lleves el kit de los 5 años de Moda Te Mueve. Eso es quiero mi premio. Oye, a Renzo, ¿para qué le di el cargo? Eres el encargado de los contenidos del show de Carrocho. Por favor. Las 24 horas del día, Renzo, ya descansa, date tu casa, muchacho. No, trabajo y más trabajo, man. Oye, este Renzo, qué personaje de aquel. A ver, ¿qué están haciendo ahí? Ya, muchachos, trabajando, pues en pro, ¿qué es esto? Y encima latiguean sus trabajadores. Uy, sí, Renzo. A ver, ¿qué son esas componendas que se están formando ahí? De tu equipo de producción se está llevando una de las cosas. Es un delincuente. ¡Ratero! ¿Qué es esto, Dios mío, por favor? Oye, mira, y ese otro se está llevando los lapiceros. ¡Ratero! ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Ay, qué bueno! ¡Disolver! Esa es la última que hace con el ratero. Por favor. ¡Ratero! Es el Kiko de Cochabamba, man. No, de Oruro. Pero el Kiko de Oruro. El chavo sí de Cochabamba. Por favor. ¡Increíble ir de Perú a Inglaterra con Chevrolet! ¡Es posible! No le rompa. ¿Sabes cómo? ¿Cómo, Carloncho? Compra tu Chevrolet del 1 de junio al 31 de julio y ¿ya? Participa por la oportunidad de ver al Manchester United en el Salón VIP de Chevrolet en Old Trafford. ¡Oye, qué lindo! El Teatro de los Sueños, Carloncho. Claro, el Estadio del Manchester United, ahí hay un Salón VIP. ¡Ah, qué lindo, qué hermoso! Ahí estaremos. Es increíble. En nuestro Chevrolet. Abre tus ojos una nueva Chevrolet. Ay. Vemos en nuestra red de concesionarios Chevrolet a nivel nacional. Más información y condiciones en chevrolet.com.pe. Okay, Chevrolet. Y ahora sí, llévate el kit de aniversario por los 5 años del show de Carloncho. Show de Carloncho, 5 años en el aire. Llámanos 438-8860. Solo ni quiero mi premio y gano. ¡Eso! ¡Aló! ¡Quiero mi premio! ¡Toma tu
premio, hombre. Pinares, hombre. ¿De dónde llamas? Los Olivos. Vivaldo, te estoy llamando justo. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Luchito, pues. ¿Y quién más? Quédate ahí, Luchito, no te vayas, que no nos vas a decir feliz aniversario, ¿no? No, claro, qué felicidades por quinto aniversario. Eres así, pero eres. Claro, eres así, pero eres felicito. Ay, 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 eres don Felicito. Quédate ahí, don Felicito. Siguiente llamada, 438-8860. Solo tienes que decir que no mi premio. Maná. Show de Garroncho, 5 años en el aire. Sorpresa, novedades. Mujeres barbudas. Eso, Dios mío. La única atracción del circo, ¿eh? Por favor. El enano más grande del mundo. El enano más grande del mundo, Renzo Wing. Oye, la mujer barbuda recién afeitada también. Tenemos la mujer barbuda recién afeitada. Ay, ay. Y tenemos las mujeres contorsionistas recién traídas de las cookies. Las contorsionistas. Un par de amigos se la han llevado ya. Y ahí tenemos las malabaristas. ¡Oh! ¡Oye, qué lindo! ¡Ah! ¡Rompa los huevos! ¡Solo ahí quiero mi premio, Lara! ¡Aló! ¡Quiero mi premio! ¡Toma tu premio, hombre, de aniversario! ¡Carlito, saludos para mi mamita! ¡Mamita, te amo, te adoro, mamita! ¡Ok, linda! ¿Cómo se llama tu mamita, linda? ¡Flora! Un saludo para mi mamá, soy la Gómez. Ah, es una luchadora, pero... ¡de la vida! ¡Quédate! ¡Carlonchito, gracias! Y gracias por todo, mamita, te amo. Oye, ¿no nos vas a decir nada por nuestro aniversario? ¡Ay, sí! ¡Felicidades! ¡Ah, qué lindo! ¡Oye, mira, ayer estaba viendo la página de moda y escuché... Me había perdido un programa del casting que le estaban haciendo a Marianita. ¿Y ahí qué tal? ¿Qué te pareció eso? Está buenazo, la mujer barbuda. No te metas con nuestra amiguita que es este... Cuando se saca el calzoncito dice que sale su mascota también. ¿Cuál? ¿Qué mascota? Mastín tibetano. La que tiene el Ya, no sea vacilón, era todo. Y toda esta gente aprende todo, ¿no? Al toque también. Todo malcriadeces aprenden. Ay, Dios mío. Nosotros somos incólumes al pecado, garacho de la pita. ¡Chao, Marianita! ¡Cuídate mucho, Marianita! ¡Chao, Galonchito! ¡Cuídate mucho tú también! ¡Mi mastincita, calaco! ¡Mi mastincita, calaca! ¡Ay, calaca! ¡Chao, Rencito! ¡Chao, Galonchita! ¡Mi herbalcito, calaquito! ¡Mi herbalcito! ¡Calle boca, mijo! ¡Sonido para graficar! ¡Eso! ¿Qué? ¡Se están llevando! ¡Ese chico se está llevando los CDs de la cabina! ¿Qué? ¡Zateso! ¿Ah?